ya vamos por el día 21. Bienvenidos a este tiempo de búsqueda y ayuno Maranata. Vamos a comenzar hoy una nueva sección de enseñanza que la denominamos la Gran Comisión. La importancia del Evangelio, que el Evangelio sea predicado para preparar el camino de regreso del Señor. Y yo quiero enfocarme hoy en el poder del Evangelio del Reino. Si pudieras acompañarme en Mateo 24, verso 14. Antes de leer, quiero felicitar a todas las personas que nos han acompañado hasta acá. Hey, son 21 días, nos falta un tramo, vamos juntos hasta el final. Pero qué lindo es leer los testimonios, los países representados, las personas que van compartiendo los devocionales, las familias que están reuniéndose alrededor de la palabra de Dios. La verdad, está valiendo la pena. Nuestro corazón se está encendiendo más de amor por el Señor y estamos viendo su reino entre nosotros como nunca antes. Así que sigamos perseverando. Mateo 24, 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, no te preocupes con las señales negativas, y es verdad que puede ser que van a venir tiempos difíciles sobre las naciones, pero la última gran señal que vamos a ver es que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Habrá buenas noticias del reino de Dios como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá tenemos que definir algunas cosas. ¿Qué es el Evangelio del Reino? La palabra Evangelio tiene que ver con buena noticia. Es la buena noticia de un rey que quiere estar con nosotros. De un rey que también es un padre de familia, que tiene un reino preparado antes de la fundación del mundo. Y qué tremendo que su propósito eterno es que Él no quiere disfrutar solo. Ya estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no nos necesitaba, pero porque quiso, por su voluntad, Él creó cielos y la tierra, creó el ser humano a su imagen y semejanza, y quiso colaboradores, quiso compañeros, quiso gente, como dice la palabra, participantes de la naturaleza divina. Él quiso incluirnos en un reino donde todo funciona. Imagínense un país donde hay justicia, paz y alegría. Es el país donde todos quieren vivir. Ese es el reino de los cielos, donde todo funciona y todo es perfecto. Y Él acercó el reino para hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero acá hay un tema. Todos sabemos que cuando el hombre comenzó a imponer su voluntad, el gran problema es el pecado. El pecado es la mala noticia de que el hombre quiere hacer su voluntad. O sea, Dios me creó, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y por eso hoy estamos viendo el humanismo a su más alto nivel, a su máxima expresión, donde es la rebelión del hombre, la rebelión de las naciones, diciendo no queremos un rey. Pero hay mucha gente que simpatiza con un Dios creador, con un Dios salvador, pero cuando comenzamos a ver un Dios rey, o sea, que yo tengo que hacer su voluntad, que yo tengo que también sujetarme a las leyes y la constitución de su reino. Quiero justicia, quiero paz, quiero gozo, quiero su presencia, pero quiero vivirlo a mi manera. Ese es el gran problema del ser humano. Pero la buena noticia sobresale a la mala noticia, porque Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes que haya un problema, Dios ya tenía la solución. Dios se determinó: voy a estar con mi pueblo para siempre. Emmanuel, Dios quiere estar con nosotros. Entonces, hoy se manifestó, hace 2000 años atrás, vino Cristo y venció la muerte en la cruz del Calvario y abrió un nuevo y vivo camino y puso su sangre en nosotros, nos dio su sangre, nos dio su espíritu, nos dio acceso al reino. ¿Y qué predicaba Jesús? ¿Se acuerdan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su forma de pensar, porque el reino de Dios va a estar sobre toda la tierra. Esa era la buena noticia que Jesús vino a traer. La mala noticia es que no podríamos estar en ese reino, no podríamos estar en contacto con el rey si tuviéramos pecado y rebelión en nuestro corazón. Pero Jesús venció. Él fue molido por nuestras rebeliones. Jesús venció el pecado como un cordero sin mancha, inocente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso todo el tiempo decimos: digno es el Cordero.
porque nadie más pudo pagar el precio. Él llevó sobre sí nuestras transgresiones y él hoy nos habilitó a anunciar esa buena noticia. Hey, realmente el reino de los cielos se va a establecer en la tierra y tenemos acceso a ese reino por medio de la sangre de Jesús, que nos hace hijos del rey también. Hey, esta es una buena noticia. Y así que no es cualquier evangelio. Este evangelio del reino será predicado. Y la palabra predicado es un concepto que antes se usaba los heraldos. Un heraldo era como un anunciante, alguien que subía a una torre, a un lugar alto, para decir a un país, hey, prepárense que el rey está viniendo. Sea cuando el rey haya ganado una batalla, una victoria, decía, prepárense porque el rey está viniendo. Cuando el rey iba a entrar en un país, cuando iba a entrar en una nación, siempre había un heraldo antes anunciando en lugar alto, prepárense. Y hoy Dios está despertando gente de carne y hueso como vos y yo para ser predicadores de justicia. Gente, Dios te va a poner en lugares altos, sea en tu empresa, sea en tu casa, sea en el lugar de influencia que sea, sea en las redes sociales, pero que puedas entender el lugar que Dios te puso es para preparar las naciones, para preparar las personas. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se va a establecer. Y la mejor noticia del reino es el rey, que el rey está enamorado de ti. El rey tiene una santa obsesión que quiere estar con nosotros y él va a estar con su pueblo y él va a cumplir su promesa. Y nosotros estamos hoy para anunciar, hey, cambien su forma de pensar, cambien su corazón, ríndanse a la voluntad de Dios. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Porque lo que establece el reino es la voluntad de Dios. Es que yo diga, yo quisiera hacer otras cosas, pero rindo mi agenda, rindo mis formas de ser, rindo mi cultura, porque quiero la voluntad del rey. Y entonces de repente comienzo a acceder hoy, comienzo a experimentar de los poderes venideros. Y que la gente cuando te vea dicen, wow, yo quiero la justicia que tú tienes, quiero la paz que tú tienes, quiero el gozo que tú tienes. Aún en medio de la crisis mundial hay gente que está viviendo en otra realidad. Y esa es la realidad del reino de los cielos. Esto es una buena noticia que tenemos que anunciar. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Que Dios te use en el país donde estás para anunciar. Prepárense porque nuestro rey viene.